Buenos días, estimados, estimadas asambleístas. Quiero hacer esta brevísima intervención para manifestar en primer lugar mi rechazo categórico a las medidas económicas que acaba de adoptar el gobierno del licenciado Lenín Moreno. Medidas que sin lugar a dudas van en contra de los y las trabajadoras y del pueblo en general. La situación económica, política y social que atraviesa el Ecuador es de extremada preocupación para toda la ciudadanía. Vivimos un proceso regresivo. Parece que la consigna de este gobierno es caminar para atrás, desmontar absolutamente todos los logros que en el marco de los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras se ha logrado durante los últimos 10 años de la Revolución Ciudadana. No es que vamos hacia la modernización. Si me permiten, por favor, estoy haciendo uso de la palabra. De ahí que es demasiado evidente, estimados, estimadas asambleístas, con el paquetazo impuesto en estos días por este gobierno, se pretende imponernos la contracción de los gastos sociales y la coerción sobre la fuerza del trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado. Hay que señalar que este régimen pretende que el Estado se deshaga de los servicios públicos, como es el tema de salud, educación, atención social, evidentemente en la proforma presupuestaria que aprobaron, que va a entrar por el Ministerio de la Ley, más bien, definitivamente hay una clara evidencia de todos los recortes están en función de disminuir todo lo que tiene que ver con salud, con educación y fundamentalmente con los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Esto implica un incremento de la plusvalía por la vía de mayor explotación a los trabajadores, incluido la conculcación de su seguridad social. La precarización del empleo abarca la erosión progresiva de las garantías generales de todos los trabajadores y trabajadoras. La pérdida de la seguridad en la continuidad del empleo y, por supuesto, la contracción de las remuneraciones y adoptar salarios en función de una coyuntura. Para nosotros, quienes nos ubicamos siempre en los sectores progresistas y populares, que optamos por un desarrollo integral, soberano y humano de la nación ecuatoriana, para nosotros el desarrollo implica la calidad y grado de humanización del trabajo. Quiero dejar muy claro que nos oponemos rotundamente a que se pretenda botar a la calle a miles de servidores y servidoras del sector público. Defendemos y defenderemos con firmeza las condiciones laborales dignas que por su lucha y por justicia se merecen nuestros compañeros y compañeras. Quiero hacer referencia al anuncio que a través de los medios de comunicación ha realizado el señor ministro de Trabajo en torno a la disminución en 2 niveles a los servidores y servidoras del sector público. Es lamentable que se esté dando esta situación y que estemos viviendo este tipo de situación en el Ecuador. Estamos presentando este cambio del orden del día para incorporar en el debate que conduzca a la aprobación de una resolución que proponemos para exigir al Gobierno Nacional que cumpla con su obligación de proteger a los trabajadores y trabajadoras tal como se dispone en la Constitución del Ecuador, garantizando la revisión anual del salario básico unificado en virtud del índice de precios del consumidor proyectado, que cumpla con la fijación de un salario justo y digno que mitigue de alguna forma las condiciones de pobreza a las que nos está sometiendo este gobierno a los trabajadores y trabajadoras de la patria. Espero contar con el apoyo necesario porque ahora mismo, hasta lo que va de la fecha, no contamos con una decisión, ojalá unánime, entre empleadores y trabajadoras y le va a corresponder a este gobierno fijar un salario. De lo que escuchamos, realmente no hay tal pretensión de incrementar el salario básico unificado como corresponde y como son las disposiciones legales. Entonces queremos exigir del gobierno
que cumpla con lo que establece el Código del Trabajo y la Constitución del Ecuador. Muchas gracias, señor presidente.